Una de las expresiones que con mayor frecuencia oigo casi que diariamente es cuando me decís, oye, mi perro no quiere comer y vomita. ¿Por qué? ¿Qué hago? ¿Qué le puedo dar? ¿Qué debo hacer? Pues básicamente es de eso de lo que va a ir este vídeo. De explicaros las principales causas, las nombraremos simplemente para que tengáis conciencia de por qué se puede estar dando este comportamiento. Y en segundo lugar, lo más importante del vídeo explicaros paso a paso cómo debéis proceder con este animal. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más y aquí os lo cuento. Mirad, las principales causas por las cuales un perro no come, pero además nos vomita son, en primer lugar, parásitos. Revisa la última vez que desparasitaste a tu perro. Punto pelota, tan sencillo como eso. Si hace más de tres meses... Pues empieza a sospechar de que hay un problema de parásitos y vuelve a darle la dosis de desparasitante. Tan sencillo como eso. En segundo lugar, una causa también muy frecuente es que el pobrecito haya sido envenenado de forma voluntaria, por algún desaprensivo, que siempre los hay, o de forma accidental. Oye, los perros son como son y a veces comen cosas que no deberían comer. Pues ya está. Hay que revisar qué ha podido tomar, etcétera, etcétera, y. Pues comunicarlo al veterinario y ya os explicaremos cómo podéis hacerlo vomitar, porque si no han pasado más de cuatro horas, la verdad es que no es interesante cortar el vómito, sino todo lo contrario, provocarlo para intentar ayudar a eliminar la máxima cantidad de veneno. Otras causas, pues son las clásicas gastritis, perro que pues ha llevado una alimentación inadecuada. Las clásicas pancreatitis, es decir, animales a los cuales durante mucho tiempo les hemos dado una alimentación con un exceso de grasa. El exceso de grasa en la dieta del perro provoca una inflamación del páncreas, una pancreatitis. Y una pancreatitis, aparte de ser un proceso doloroso para el perro, es un proceso que provoca que el animal pues tenga náuseas y no quiera comer, es decir, que vomite y no coma. También otra causa frecuente son enfermedades infecciosas, las que queráis. Parvovirus, vómito, en este caso también diarrea y que el animal no quiere comer, moquillo. Bueno, la lista de enfermedades infecciosas que provoca este proceso son la leche, las torsiones gástricas, el clásico perro que sabéis que el estómago del perro está cogido por como si fuera una bolsa de la compra por dos asas y esa bolsa se ha dado la vuelta sobre sí misma. Esto hace que por un lado y por el otro, por la entrada y por la salida, el estómago rote, se obstruya, el estómago se hincha, es muy doloroso, puede vomitar, no es contenido estomacal, sino por lo general contenido que acaba de comer y no pasa al estómago, con lo cual el perro lo vomita y como es un proceso tan doloroso, evidentemente el animal no come. Dicho esto, dicho estas causas que ya veis que son muchas, y entretenerse en cada una de ellas, pues ya las iremos detallando en siguientes vídeos. Dicho eso, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Pues lo primero, cuando un perro no come y vomita, lo primero que hay que hacer es dejarlo sin comer. Ya sé que es una putada, pero yo no puedo deciros otra cosa. Lo ideal, 24 horas que el animal no coma nada. Eso sí, que beba. Una cosa es no comer, otra cosa es no beber. Beber debe beber y en abundancia. Que le cuesta beber, que cuando bebe eh, encima de más el perro, pues joder, te lo vuelve a echar, te lo vuelve a vomitar, y tú dices, joder, pues le estoy dando aquí el agua y el animal, el animal me lo está echando. Aquí ya tendremos que recurrir a un antiemético. El más sencillo, el que más fácilmente podéis encontrar en cualquier veterinaria. No sé, en algunos países como en México lo venden sin receta, con lo cual estáis de enhorabuena. En otros pues hay que pedir receta, pero se venden gotitas, es muy fácil de dar. Me refiero a la metroclopramida. Aquí arriba os dejaremos un vídeo, en este caso del canal Veterinario Gratis, donde os explico cómo tenéis que aplicar, a qué dosis y demás la metroclopramida para que el animal no vomite. Viene también genial. Si no tenéis acceso de entrada a el hecho de poder acceder al medicamento, como mínimo que le intentéis hacer beber una infusión de jengibre. El jengibre tiene este efecto antiemético y que si el animal por lo que sea tiene un principio de, de gastritis y demás nos va a ayudar. Esto cogéis una bolsita de, de cualquier supermercado de infusión de jengibre, le preparáis la infusión o cortáis un trocito de un centímetro cúbico de una raíz de, de, de centibre, lo machacáis un poco, lo ponéis a hervir, que infusione bien infusionado, hirviendo durante 5 o 10 minutos, apagáis el fuego y dejáis bah, que se ponga a temperatura ambiente y luego lo dais a beber poco a poco. Ya os digo, no es tan efectivo como la metrogopramida, pero evidentemente es mucho más barato y en muchas situaciones ayuda y mucho. Y como por lo general... Muchos procesos, lo más común, aparte de los parásitos, es que el animal eh, nos esté mm, no queriendo comer y vomitando porque tenga algún proceso gastroentérico, gastritis o enteritis, yo creo que es de lo más común que se ve en cualquier clínica. Recomendamos siempre un remedio casero tremendamente sencillo. Después de que el animal haya estado esas 12-24 horas sin comer, es súper interesante hacerle una sopa de moro. La sopa de moro, pensar que era el tratamiento que se daba para las diarreas infecciosas en los niños hasta que apareció la penicilina. No, no es algo que digas, esto es un remedio de la abuela, ¿no? Esto era un medicamento que se daba prácticamente hasta los años cuarenta y pico aquí en Europa para niños que tenían diarrea y que lógicamente también vomitaban. Porque este tipo de sopa, que básicamente es una sopa con zanahoria, es de lo más efectivo para tratar de forma natural las infecciones gastrointestinales, que suelen ser el origen de vómito, de falta de apetito, etcétera, etcétera. Aquí arriba os dejo un vídeo donde paso a paso os hago la receta potenciada. Porque yo he visto que en YouTube hay canales que explican esta receta, pero. Cometen algún pequeño error que en ese vídeo intentamos corregir. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho, chao.